Bueno, chango, ya están listas las empanadas. Tan solo una empanada se necesitó para desatar una fuerza imparable. No sabemos qué es lo que las hace tan adictivas. Lo que sí sabemos es que provocan algunos aliens un fanatismo extremo. Lo peor es que este exagerado amor por las empanadas dio lugar a una secta, la cual se extendió por todo el país. Primero, construyeron iglesias. Luego empezaron a ganar más poder llegando a las altas esferas del gobierno. Ahora, controlan casi todo, desde el ejército hasta la economía. Hernán. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Estaba tuiteando en voz alta, perdón. ¿Sobre qué? Sobre la secta de las empanadas. Igual solo por las dudas. A vos no te gustan, ¿cierto? No. Prefiero la milanga. Menos mal. Bueno, ¿vamos a la marcha de hoy? Me parece piola. Estamos aquí en la manifestación, en reclamo por las promesas de campaña. Los manifestantes piden que los transbordadores sean para todos, y no solo para los aliens, miembros del culto de las empanadas. La marcha se mueve pacíficamente, pero sin embargo, los policías se están agrupando para reprimir. Repito, se están agrupando para reprimir. Represión en la marcha. El gobierno avanza con el proyecto transbordador. Miles de manifestantes se enfrentaron a la policía.